Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto la FIA como la Fórmula 1 apoyan la condena que eh, Haas le hizo a Nikita Mazepin por su polémica eh, y, y eso sí, la escudería Haas eh, va a ser quien eh, finalmente tome eh, una decisión con respecto a esto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como se ya, cono como se, ya se conoció el día de ayer, Nikita Mazepin ca causó revuelo eh, en las redes sociales eh, luego de publicar un video subido de, ton de tono y, y a pesar de que se robó, o sea, que se borró, unos, unos minutos después de publicarlo, ya era demasiado tarde en una época en la que todos están conectados a las redes sociales y, y, y de manera rápida se captura todo. Bueno, tal y como no podía ser de otro modo, Haas f 1 que es el futuro equipo del, del joven eh, corredor ruso en la Fórmula 1, se vio obligado a levantar la voz y condenó... Eh, Aquel, aquel suceso, reconoció que no podían aprobar su comportamiento y explicando que iban a estudiar el caso internamente antes de que se tomara una decisión final. Bueno, y un día después y, y revisadas esa misma palabra de la escudería Haas y la, y la disculpa del corredor ruso de 21 años de edad, tanto la Fórmula 1 como la FIA publicaron un comunicado en sus redes sociales que apoyan a la, a la escudería norteamericana. Eso sí, se desmarcan de cualquier toma de decisiones y dejan el problema encima de la mesa eh, de Haas F1 Team. Y, esto, y este es el comunicado que ha dicho eh, la categoría reina mundial del automovilismo. Apoyamos el equipo Haas F1 en su respuesta so sobre las inapropiadas acciones recientes de su piloto Nikita Mazepin. El piloto ha emitido disculpas públicas por su pobre comportamiento y este asunto será tratado de manera interna por el equipo Haas F1 Team. Los principios éticos y la cultura de diversidad e inclusión de nuestro deporte eh, son una máxima importancia para la FIA y la Fórmula 1. Bueno, luego de este comunicado, eh, una cosa quedó bastante... Una cosa eh, quedó bastante clara y es que los órganos rectores del Gran Circo, a pesar de mostrar su apoyo a Haas y desmarcarse de las actitudes como las que muestra Nikita macetín una vez más se lava las manos eh, al momento de tomar decisiones dejando el problema a las manos del equipo Haas y de nadie más. Y bueno, con esto me despido. Adiós, fuera Chao.